Y con esta gente hoy vamos a reaccionar, como vieron en el título, a la canción de Duki, No Pistea Ikea, producido por Dímelo Hassan. En fin, gente, acabo de volver del gym, estoy todo chivado literal, pero bueno, es que la descripción del video dice colta, así, colta. Vamos allá, vamos a ver qué onda y esperamos que esté buena. Perfecto, gente, ahora sí, vamos a ver qué onda, máquina de armado, let's fucking go. Me suena muy bien este tema, me suena que va a estar buenardo. A ver, cabrón. Me gusta mucho la animación, o sea, eso, el Duki, ahí vamos a cambiar esto un poco para allá, ahí está. Me gusta mucho esto, así, me gusta esta animación, está muy buena, los personajes están épicos, vamos a seguir, y el ritmo me está gustando. Wow. Nada armado, rolo solo forros de 3 gramos. Tengo roles en las nonos. Acá 4-7, estoy armado. Esta parte está muy buena. Perdón que la retroceda, pero es, me gustó mucho, ¿eh? De 3 gramos. Tengo roles en las nonos. Acá 4-7, estoy armado. ¿Cómo entra el ritmo de vuelta? Está muy bueno. Amigo, qué clave que es Neo Pistea, boludo. Vamos, boludo, ya. Es clave. Qué grande que es. Tengo que escuchar eso de vuelta, gente. Es clave Neo Pistea, boludo. Hace un año lo odiaba. Está el video de la reacción de Quavo. Hace un año dije que lo odiaba, pero me parece clave en este momento Neo Pistea, boludo. Es lo más. En la canción colombiana la rompió, boludo. Y hace rato que no lo escuchaba. Y me está encantando Neo Pistea. Para mí el mejor de modo diablo es ECA. Lo faneó demasiado al gordo, pero bueno. Neo Pistea es un capo, Duki es clave. Es el mejor team, boludo. Ahora es clave. ¿Terminó? Kortovich, duro. Amigo, me gustó mucho. Es clave, boludo. Neo Pistea la rompió. Ah, esa canción que aparece ahí, Mike Southside, Wayne, está clave. La recomiendo mucho, la vengo escuchando todo el día. Amigo, me gustó mucho esta canción. Les digo, buenarda. Es clave el tema, la verdad que me gustó mucho. Sobre todo la parte de Neo. La de Duki también me gustó mucho. Y nada, gente. Hasta acá la reacción del 1 al 5, creo que le doy un 5, creo que me gustó mucho. Nada, gente, hasta acá la reacción, espero que les haya gustado. Ahora voy a reaccionar a Veneno de Coso, de Santo. Y nada, gente, hasta acá la reacción, espero que les haya gustado. Suscríbanse si no lo están. Sigan al editor de miniaturas, que esa miniatura sabemos todos que es épica. Sigan al editor de miniaturas, su Instagram acá. Así que nada, gente, nos vemos en el siguiente video. Suscríbanse y nos vemos. Adiós.